Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí mirando mi video. Espero que se queden hasta el final de este video. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo ando un poco cansada, un poco agitada ya que salí a caminar. Bueno, por acá son como las 6:15 de la mañana. Apenas me paré, bueno, agarré mis zapatillas y vamos a caminar. Bueno, por aquí andamos. Ya casi vamos de regreso. Y les voy a mostrar lo que se ve desde aquí donde estoy ahorita mismo. Allá abajo se ve lo que es el río que tiene su recorrido por allí. Allá al fondo miramos lo que es el pueblo del lugar donde vivo. Y de acá podemos ver el volcán Barú. La vista que tenemos nosotros. Bueno, miren, como se dan cuenta, el sol está saliendo. Ahorita mismo solo se ve allá en las montañas más altas. Ahí está el pueblo. Y por aquí andamos, ya casi vamos de regreso. Al cielo celestito, ¿eh? Todos los animalitos que habían aquí. No, ¿quién sería? Por aquí ando otra vez, bien cansada, como ya ven. Bueno, acabo de terminar mi rutina de ejercicio. Como vieron, salí a caminar por la mañana, una hora caminando, y llego a casa una hora de ejercicio, mi rutina diaria. Y bueno, acabo de terminar, ahora voy a descansar un rato. Bueno, aquí voy a preparar el desayuno para mí, para mis niños. A mis niños les voy a hacer esto. Unos patacones. Voy a hacer desayuno de mis niños. Y para mí voy a hacer unos pancakes de avena, y porque me encanta el plátano, pero ahorita mismo no estoy comiendo mucha grasa, así que voy a hacer un pancake de avena para mí. Huevo, una pizca de sal, canela y leche.
lo aplastamos así y luego lo volvemos a pasar por el aceite. Bueno, y así quedaron los patacones, miren cómo se ven, bastante crujientes y bien ricos que están. Y este va a ser el desayuno de mis niños. Así quedaron mis pancakes, un poco tostaditos, bueno, no salieron dije perfectos, pero ya está listo. Y los voy a acompañar con el tomate, cilantro, para unos huevos. Y este va a ser mi desayuno. Me encanta el tomate así, el huevo con tomate. Y listo, ya quedó. Ya está listo. Bien jugoso. Ahora voy a echarle pimienta. Y ya está listo mi desayuno del día de hoy. Chicos, voy saliendo de la casa. Vamos a ver si vamos a dar un paseo por un lago. Está como a media hora de aquí. Voy con mis niños, vamos todos. Allá atrás está Iker. Por acá está Hanan. Y está Anita por allí. Vamos saliendo. Esperemos que no llueva para poder llegar hasta allá hasta donde vamos. Porque si llueve, vamos a tener que regresarnos. Así que vamos para allá. Acabamos de llegar, aquí está el lago. Bueno, tenemos como 10-15 minutos que llegamos. Y así se mira. Está la tarde bien nublada, con ganas de llover. Pero tuvimos suerte que no. Hemos tenido suerte que no ha caído la lluvia todavía. Esperemos que no. Vamos a ver si encontramos una madura. ¡Encontré una! ¿Cómo debe ser? Mira. Ya la vi. Y aquí hay otra. Mira. Y aquí hay estas dos. ¡Dame una! ¡Ya hay! ¡Dame una! Tiene gusano adentro. Puede tener gusano, así que solo te come lo de afuera. ¿Dónde está? Ahí está, Lee. ¿Dónde? Ahí. Puede tener gusano. Mira la de allá, Jean-Pierre. ¡Oh! ¡Allá! Ay, hay una grande. Ay, mira, ve. Espera. Eso que está aquí es gusano, mira.
se muerde lo de afuera. Solo lo de afuera se come. Ahorita, por como está, hay lluvia, se llenan de gusanos. Hace años no comía guayaba. Es que antes no se llenaban de gusano, pero ahora, por las lluvias, o sea, se llenan. Solo le podemos comer lo de afuera. Estas son de Jean-Pierre, ¿verdad? ¿Qué tal, Hani? ¿Te gustó? ¿No habías probado eso antes tú? Yo creo que sí, pero... Mira las flores. Ay, huelen bien rico. Creo que es una clase de lirio. No camines por ahí, que te pican. Por allá cayó. Era la que intentábamos agarrar, mire. Están bien maduras. Qué rico huelen. Están bien olorosas, qué rico. Yo quiero, yo quiero. Solo eran dos de este color. Mía, le vas a dar a tu hermano, porque sí, ya no hay más. Claro. Me como todo. ¿Tienes que compartir? Ay, acuérdate que lo de adentro no se come. ¿Qué tal está? Bien. La dulcita. La otra que iba a probar. Ya. Tiene que estar así de madura para podérsela comer. Qué rico. Hace años no comía esa fruta. ¿Qué pasó? ¿No te gusta? Esa está más verde que la que yo me estaba comiendo. ¿Verdad, Jean-Pierre? La tuya sí está madura, ¿eh? Ya me voy a la casa, ya son casi las 6 de la tarde. Gracias, muchísimas gracias por mirar este video hasta aquí, hasta el final. Espero que me sigan apoyando, que se suscriban, que me dejen su like. Y bueno, chicos, esperen pronto un videito nuevo, que tengan una linda tarde. Y bueno, chicos, despídense. Chao. 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 Nos vemos pronto. Chao. Sí.